Muy buenas amigos y bienvenido a otro video en su canal de Smart Investor. En el día de hoy le traigo 8 acciones que me han estado preguntando mucho últimamente. Solamente dos de ellas le he traído anteriormente al canal. Y en estas 8 acciones he decidido, por lo menos a corto plazo, no hacer más ninguna entrada. Solamente una de ellas, que es PayPal, la tengo en mi portafolio actualmente. Y de estas 8 acciones, tengo 3 que no pienso estar haciendo ningún tipo de inversión a corto o mediano plazo porque no me gustan los fundamentales de esta compañía. Y las otras 5 sí las voy a estar dando el seguimiento de más cerca porque me parece que siempre y cuando tengamos un cambio de tendencia podemos tener buenas oportunidades. Sin más, vamos a la primera. La primera compañía que le traigo en el día de hoy es DraftKings. Esta compañía vemos que desde máximos históricos ha caído más de un 70%. Ahora mismo la tendencia es sumamente bajista. Por lo tanto, cualquier compra que hagamos en este punto vamos a estar en contra de la tendencia. Si vemos el historial anterior de esta acción, vemos que cada vez que la media móvil 20 supera a las 50, tenemos un movimiento muy alcista. Ya lo vemos aquí en múltiples ocasiones. Todos los movimientos alcistas que hemos tenido cada vez que estas dos medias móviles se cruzan al alza. Entonces, ¿qué esperaría yo? Al menos que la media móvil 20, que es la que está en color amarillo, sea capaz de superar la media móvil 50 y que la acción como tal se posicione por encima de la media móvil 50, para al menos tener un rompimiento de esta tendencia negativa. También podemos ver que en los últimos 7 reportes de ganancia, DraftKings no ha logrado cumplir con las expectativas de los especialistas. Y también si vemos algunos fundamentales de la compañía, podemos ver que esta compañía no se espera que genere ganancia hasta el 2026. Y para esa fecha va a tener un forward PE de 592, que sigue siendo muy elevado. Y también pienso que otros competidores como Wynn Resort y MGM está mejor posicionado para capturar nuevos clientes. Por lo tanto, esperaría a que esta compañía sea al menos capaz de revertir la tendencia actual desde el punto de vista técnico y que también empiece a cumplir al menos con los ingresos estimados por los especialistas en los reportes de técnico. Seguimos con Lemonade. En el caso de esta compañía, ya hemos tenido una caída de más del 80% de máximos históricos. La tendencia sigue siendo extremadamente negativa, como vemos aquí. Igual que en el caso de DraftKings, esperaría un cambio de tendencia. Vemos aquí lo que pasa cuando la media móvil supera a la media móvil 50. Tenemos movimientos alcistas, por lo tanto, al menos esperaría que esta acción tuviera este cruce alcista y que se posicionara al menos sobre la media móvil 50. A diferencia de DraftKings, podemos ver que en este caso, en los dos últimos earnings, la compañía ha reportado ingresos y ganancias superior a la esperada por los especialistas. Sin embargo, podemos ver que no se espera que esta compañía genere ganancia hasta el 2027 e igualmente va a tener un forward PE extremadamente elevado de 170. También otra parte negativa es que si vemos los ingresos de la compañía fueron de 219 millones esperados para este año, por lo tanto parte de una base de unos ingresos muy bajos. Por lo que al igual que en DraftKings esperaría un cambio de tendencia en la acción desde el punto de vista técnico y también que el negocio se asiente para ver qué tan exitoso es. La siguiente compañía es Teladoc, que como podemos ver ya ha caído más de un 75% del máximo histórico. Esta compañía que tiene Cathie Wood en su fondo de inversión ARK Investment. Vemos que al igual que las dos anteriores, la tendencia sigue siendo extremadamente negativa. Por lo tanto, esperaría un cruce de media móvil al menos para tratar de tener un cambio de tendencia. Y también podemos ver que desde el punto de vista fundamental, no se espera que la compañía sea rentable hasta el 2025, que va a tener un forward PE de 52.86. En el caso de esta compañía, personalmente no estoy invirtiendo por ahora porque me gustaría ver dentro de 1 o 2 años, cuando logremos superar la pandemia, cómo se va a comportar este modelo de negocio en un mundo donde la gente prefiera ir a los hospitales que no atenderse con una consulta virtual. Así que por ahora no espero hacer ninguna inversión en esta compañía. Las próximas 5 compañías que vamos a estar analizando, a diferencia de las 3 primeras, sí me parece que tienen muy buenos fundamentales y me parecen desde ahora buenas oportunidades a largo plazo. Sin embargo, creo que su estructura de trading ahora mismo no nos favorece. Vamos a empezar con PayPal, que es la única que tengo en cartera. En el caso de PayPal, ya tenemos una caída desde máximos históricos de prácticamente 58%. Yo hice la última entrada sobre los $135, tenía marcado este gap que vemos aquí a la izquierda como una zona muy interesante de entrada. Podemos esperar que esta acción empiece a consolidar ahora. Yo les recomendaría que para hacer cualquier entrada espere a que rompa esta
línea bajista que tracé aquí, que ya he hecho dos toques anteriormente. Por lo tanto, aquí sería una muy buena zona de entrada para PayPal. La próxima compañía está muy relacionada con PayPal y es Square, que ya ha caído más de un 60% de máximos históricos. Vemos que esta acción también tiene una tendencia bajista muy marcada. Tenemos aquí que ya tuvo rechazo en las medias móviles rápidas, en este caso en la media móvil 20, y hoy está cayendo fuerte por la influencia de PayPal. Se encuentra aproximadamente cotizando su fair value sobre los 115, $113. ¿Qué esperaría yo? Esperaría un cambio de tendencia, que la media móvil 20 sea capaz de superar la media móvil 50 para poder confirmar que tenemos un cambio de tendencia. Seguimos con Coinbase, esta compañía muy golpeada con la caída de las criptomonedas. Podemos ver que ya ha caído más de un 50% desde máximo que tuvimos en esta zona de aquí. También rompió esta zona de soporte muy importante sobre los 212, $210. Tracé esta línea de tendencia bajista que ya tiene varios toques en la misma. Y vemos que también la acción está cotizando por debajo de todas las medias móviles, las 20, las 50 y las 200. ¿Qué esperaría yo? Que siga consolidando en esta zona y que al menos sea capaz de romper esta tendencia bajista antes de pensar en cualquier entrada. La próxima compañía es Roku, que ha caído ya más de un 67% de máximos históricos. Tracé esta línea azul bajista, que vemos que ya tiene los toques de máximos históricos. Luego no fue capaz de superarlo en esta zona y tampoco en esta zona. Por lo tanto, podemos esperar que sea un punto de resistencia importante cuando llegue aquí. Igual que en las anteriores, yo esperaría que haga un cambio, un rompimiento de esta tendencia bajista antes de pensar en cualquier entrada en esta acción. La última compañía es Zoom Video. En el caso de esta compañía, tenemos una caída de más del 74% de máximos históricos. Ahora mismo está cotizando por debajo de todas las medias móviles, 20, 50 y 200, que son las que tengo trazadas aquí. También vemos esta línea azul de tendencia bajista que tengo aquí, que arranca desde estos máximos aquí. Luego hace rechazo y ya no es capaz de superar. Por lo tanto, esperaría que al menos fuera capaz de superar esta tendencia bajista. Vemos que esta tendencia bajista está aproximadamente sobre la media móvil 50 y vemos que en los últimos tiempos la acción ha tenido rechazo tanto en la media móvil 20 como en la media móvil 50 varias veces. Por lo tanto, esperaría que sea capaz de al menos romper con esta tendencia negativa antes de pensar en cualquier entrada. Llegamos al final del video de hoy, amigos. Espero que le hayan gustado. Recuerde que siempre la tendencia es nuestro mejor aliado. Por lo tanto, en el caso de esta compañía, ahora mismo la tendencia no nos favorece. Esperemos que la misma cambie. Nunca vamos a ser capaces de comprar el dip. Por lo tanto, simplemente esperemos que el mercado esté a nuestro favor. Cualquier comentario que tengan acerca de esta compañía, cualquier pregunta, déjenlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y dejar su like para más contenidos. Sin más, nos vemos en un próximo video.